Gracias. Gracias. Gracias, querido público. Gracias, mi gente. Gracias a toda esa gente que no ha ido al Viña Rock y que están aquí sin drogarse tanto. Pero bueno, está la Plaza Lavapiés aquí al lado, se puede arreglar eso en un momento. Buenas noches desde el Pavón Teatro Kamikaze, señoras y señores. Muchas gracias por venir. Es el programa número 20 de esta temporada. Nos quedan 5 para terminar. En poco más de un mes, nuestra agenda normal, que va a volver, que es un poco como la del rey. Nos tocamos los huevos con una mano los días pares, con la otra los impares y los festivos con las dos. Así que no creáis que no tenemos ganas. Ha sido una semana un poco convulsa, con mucha información. Por lo general mala, lo que se conoce como una semana de mierda. En primer lugar, tenemos un escándalo en la Audiencia Nacional. Breaking news. Varios jóvenes están siendo juzgados por una agresión a dos guardias civiles en Alsasua, como sabréis. El tobillo roto más caro de la historia. Lo debía tener como los del rey, que se los harán de oro, a lo mejor. La Fiscalía pide para los acusados entre 12 y 62 años de cárcel, lo que se conoce como en términos jurídicos como haberle pegado en Castellón y no te habría pasado esto. En vez de considerarse pues una trifulca en un bar de madrugada y con magulladuras leves y un tobillo roto, según el parte médico, pues hay quien se ha empeñado en hacer pasar este episodio por un acto terrorista. Y ojo, no ha sido Isabel San Sebastián. Que si tú a Isabel San Sebastián no le aguantas la puerta del ascensor, ya eres un terrorista. Ha sido la propia Fiscalía la que lo considera. Y bueno, considera que estos jóvenes son herederos de ETA. Está la Audiencia Nacional para hablar de herederos. Es como si Germán Terz te dice, tu padre es un cabrón. Que tú te quedas... Pero, don Germán... Hay que reconocer que le han dado muchas vueltas para considerarlo terrorismo, aunque tampoco les hace mucha falta, con que tengas los aros esos típicos a Berchales, ya te vas para adentro. Lo que pretenden es vincular a estos jóvenes con el movimiento OSPA, que por lo visto pues, son una gente de allí de Alsasua que no están muy contentos con el cuartel de la Guardia Civil que tienen en el pueblo. A OSPA la vinculan con ALDE Hemendik, que es un movimiento que reclama que las fuerzas de seguridad del Estado se vayan directamente de Euskal Herria. Y este último movimiento está relacionado con la estrategia de ETA. ¿Sabéis quién dice esto? La propia Guardia Civil. O sea que es un win-win. El movimiento OSPA dice lo mismo que ETA, y si vinculan a esta gente con ETA, o sea, con OSPA, ya son oficialmente ETA. Es un follón. Pero bueno, de haber llevado títeres en las manos, todo sería más fácil. Los cabrones van perfeccionando la técnica. Y bueno, en el juicio se han rechazado numerosas pruebas y testimonios de la defensa. A la Guardia Civil no le quedó más remedio esta semana que reconocer que OSPA no era un movimiento violento, pero la Audiencia Nacional sin terrorismo sería como Silvia Charro y Simón Pérez sin cocaína. Pierde la gracia. No, eso no va a ningún lado. Por cierto, ¿habéis visto últimamente eso? A esas dos personas. Eso va a acabar mal. Eso va a acabar mal. En fin, ya sabéis, como en todos los casos en los que se denuncia desproporción o algún tipo de violación de derechos, uno ya se está posicionando directamente del lado de la ETA. Y más, cuando dije aquí la semana pasada que ETA se disolvía un sábado para jodernos el programa, y señoras y señores, lo han cambiado a un viernes. ¿Quién es el influencer ahora? Si lo llego a saber, les digo a la primera que dejen las matanzas. Digo, no sabía que nos seguían, la verdad. Están ahí con el streaming poniendo Slava Stalin. No es una semana en la que la justicia se esté luciendo. Ayer conocimos también la sentencia con la cual bueno, se condena a los violadores de la manada a 9 años de prisión, lo cual ha provocado un poquito de indignación. Más que justificada, por otro lado. La sentencia es que parece escrita por 3 señores. Y así es, fueron 3 señores... Y uno de ellos emitió un voto particular en el que además pedía la absolución de estos muchachitos. He leído su argumentación, lo que propone él. Lo primero que se me viene a la cabeza es ¿por qué nadie investiga a este señor? ¿De qué manera ha estado teniendo relaciones este juez
para considerar que debía absolver a estos chavales. La diferenciación entre el abuso y la agresión sexual parece estar en los conceptos de intimidación y violencia. Y al parecer, teniendo 18 años y estando bebida, tú no estás capacitada para conducir, pero sí para que te rodeen 5 tipos que te doblan en tamaño sin que te sientas intimidada. Así de curioso es. Y es normal el hartazgo de las mujeres cuando dicen que no tienen alternativa, porque si se defienden, las matan, y si no se defienden, hay jueces que no les creen. Y me llama la atención también que hay un debate en torno al concepto consentimiento, porque para algunos no decir que no es dar consentimiento, como si el sexo fuera algo en lo que uno decide y mientras la otra parte no niegue, está consintiendo. Y vamos a ver, yo no soy ningún experto, a la vista está, pero yo creía que el tema del sexo era algo como deseado por ambas partes. Y si la otra parte no da una respuesta afirmativa, pues te toca gastar Kleenex, gilipollas. Yo creo que eso es un poco el plan. El caso ahora va a instancias superiores, lo cual quiere decir que la sentencia todavía no es firme, pero claro, puede aumentar o puede disminuir. A ver el Supremo. Confianza. Lo que aseguro es que, bueno, muy probablemente va a volver a estar el caso en manos de unos señores, puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que, afortunadamente, como vimos, la víctima no está sola, y ya en general las víctimas no están solas, y eso es lo único esperanzador que se puede sacar de todo este asunto. Y ya, si me disculpáis, yo voy a ir dejar de meterme con los jueces, porque nosotros hacemos chistecitos y eso sí que se lo toman bastante en serio, los cabrones. Así que, señoras y señores, esto es No te metas en política. Muchas gracias por venir. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. ¿Cómo le va, doctor? Pues ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar antes o después. ¿Te ha visto alguien echándote el pitillo fuera? ¿En serio? Estás echando el pitillo como un marrano ahí. ¿Y los que tenían sitio para la primera fila y no han venido? Me ha dicho uno, venga, que vaya bien el show, ¿eh? Y le he dicho, venga. Ha sido lamentable, vergonzoso. Además estaba yo así como medio encorvado, así. Con la cerveza en una mano. Tío. Como un chino, como explicaste el otro día. Que ¿sí? Los chinos. ¿Lo hago otra vez? No. Bueno. No tengo... ¿Sabes que puedes hoy insultar a quien quieras? A ¿sí? cualquier región, a cualquier comunidad, a cualquier ciudad, porque no viajo este fin de semana, no tengo actuación este fin de semana. ¿No tienes nada, por ejemplo, en Ciudad Real? En Cuenca, podría ir a Cuenca, pero era sitio de mierda. No tengo nada por ahí este fin de semana. Este fin de semana es de puente, a tope. ¿Y qué va a hacer en el puente? Pues, ¿de qué te importa? ¿Tú qué quieres, que le cuente a toda esta gente lo que voy a hacer en el puente? No, vamos, a mí. En petit comité. La semana que viene, sin embargo, el sábado estoy en La Coruña. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Un poco de promo aquí. De claro, todo tu... y el domingo en Valladolid. ¿Y qué? ¿Y ya está? En Coruña, cocaína. Valladolid, la nada. Hemos venido aquí a innovar en la comedia, señoras y señores. ¿Pero sí? ¿Qué quieres que diga esos sitios? No, pues que... ¿A qué me pinchas, Facundo? No. ¿Sabes qué pasa? Yo estuve en Coruña, por cierto. Yo me estoy hartando porque este fin de semana he actuado en Donostia. Sí. Y ya la gente me está pidiendo explicaciones sobre tus faltadas. Sí. Y yo voy solo a los shows. El show mío no es con Miguel. Y es muy, muy violento, sobre todo en el País Vasco. Que además mi show se llama Pido Disculpas y yo he ido la semana de las disculpas. De ETA. Al fin y al luego, cabo, como yo no quiero que me junten... Al fin y al cabo es claro. Todo. Y me han pedido muchas explicaciones, así que alguno te tendrás que venir tú a ponerte frente a las masas. ¿A Coruña? A algún lado, al que tú quieras. Pero que fui este verano allá, a Coruña. ¿Ah, sí? Y cocaína, claro. Hombre, no, con cocaína fuera... había bastante. Ya, me imagino. Es lo que allí trabajan. Y había también una torre de Hércules, no sé qué, que me la enseñaron. Me dijeron, mira, esta es la torre de Hércules, que te dije yo, muy bonito está esto. Y me fui corriendo. Vamos con Abuela Pluma. Vamos con Abuela Pluma. Hoy breve, por favor, que la semana pasada se comió todo el rato de información. Vale. ¿Qué quieres comentar en Abuela Pluma? ¿Tienes algo importante que decirme? ¿Yo? No sé. No. Pues entonces pasamos como si nada de la cocaína a Rafa Hernando, porque... Es que es el siguiente tema, ¿no? He dicho... Vamos a ver. Es lo que viene después. ¿Qué es lo que...? Es que es el siguiente punto del guión.
¿Podemos hablar ya de Rafa Hernando? Sí, hombre, tú. Rafa Hernando vale. Siempre es bienvenido aquí en este programa. Esto es una subsección que yo querría titular Petando el maquinómetro. Porque... ¿Puede ser reventándolo? Reventando el maquinómetro. Reventando. Vale, reventando el maquinómetro. Porque vamos con Rafa Hernando. Rafa Hernando no, lo revienta todo. Revienta. Rafa Hernando... Incluso a Rubalcaba, never forget. Intentó pegarle a Rubalcaba. Al Calvorota. Rafa Hernando ha reventado el maquinómetro con unas declaraciones que, si no me equivoco, las tenemos en vídeo y quiero que las veáis porque, bueno, se refiere a los pensionistas de esta manera. Y nos pedían el 1%. Bueno, las vamos a subir el 3%. Tres veces más de lo que nos pedían. Yo lo que le pido a los que se manifestaban cuando decían que solo la subíamos el 0,25 y que querían que la subiéramos el 1%, que ahora salgan a manifestarse, pero a darle las gracias al gobierno porque la vamos a subir el 3%, tres veces más de lo que ellos querían. Que salgan, por favor, a darle las gracias al gobierno. Que salgan, por favor, dale. Me gusta volver a que volvamos de los vídeos y yo esté así en pantalla. diciendo, Rafa pero Fernando. ¿Cómo eres tan desgraciado, Rafa Fernando? ¿Cómo puede ser esto? Que salgan los abuelos a darle las gracias, a darle al, las gobierno. Gracias está al gobierno. Está a un paso de decir, aún no le hemos pegado a nadie por la calle, que nos den las gracias un poco, ¿no? Bien podríamos pegarle a la gente por la calle, porque a él le gusta mucho pegarle a la gente, sobre todo a Rubalcaba. Bueno, esa es la propuesta que hace. Claro, tú imagínate que ahora, a partir de ahora, la gente tuviera que salir a manifestarse para dar las gracias por cualquier cosa. O sea, empieza la campaña de la renta. Hombre, gracias por muchas dejarme gracias, pagar verdad, impuestos. ¿Verdad? Qué lujo. Qué guay. Rajoy ha dicho algo divertido. Gracias, pero gracias, que siempre... Quedamos todos en la Puerta del Sol porque ha sido un buen chascarrillo el que ha dicho Mariano. Se ha confundido, ha mezclado las palabras y ha sido francamente divertido. ¡Qué tonto es! ¡Bravo! No le falte así a Maraina aquí. Oye, mira, hablando de tontos. He visto, ¿os acordáis que hablamos hace un par de semanas del título universitario de Miguel? Ah, bueno. Que llamamos a su madre para ver si era cierto. Llamamos, dice, le llamé yo en una... Trampa asquerosa, mi señora madre, que pobrecita, no tenía por qué... La verdad es que fue una trampa desde que lo comentamos en el ensayo, ¿eh? Sí. Una trampa impresionante. El problema es que a ti se te olvidó avisarla, ¿eh? Ese es el problema. claro, yo dijiste que lo ibas a traer un día el título, sí. Y yo he estado esta semana, ¿sabéis qué pasa? Que yo veo a veces Leitmotiv, el programa de André Buenafuente. Y salió... No tengo cero, tengo YouTube. Y entonces... Él tampoco tiene cero, por cierto. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que me gustaría poner las imágenes, pero como son unos usureros, seguro que nos escapan. Respeta un poco. Pero es que llevaste allí el título universitario. Claro. Se lo mostraste a Buenafuente. Aquí también lo he traído. Antes que aquí... No, sí, está muy bien que lo hayas traído ahora. Esto no es... Esto es la fotocopia, a mí. Claro. Tampoco esto... ¿A Buenafuente le llevas el original y a mí me traes una fotocopia? Es que tampoco esto es el plato de Leitmotiv, ¿me entiendes? ni tú eres André Buenafuente tampoco, ¿no? Entonces ahí tiene una fotocopia por si quieres hacer algo con ella, por si quieres... Has tapado... Mira si es rancio. Ah, este muchacho, es que... Mira si es rancio. Que tapa el día de su... vamos a ver si dónde lo puedo poner para que se vea bien en cámara. Ha tapado el día de su fecha de nacimiento para que nadie le felicite en su cumpleaños. Esto lo hace así por eso, ¿eh? No, pero es por otra cosa. Esto una gente que, hay gente que me lo ha dicho, pero a ver, a mí me da igual que sepáis qué edad tengo. Nací en el 86, como aquí dice, así que tengo 31 o 32, porque el año es muy largo. Lo que no quiero es que nadie me escriba el día de cumpleaños y me diga felicidades, tío. Dale. Vale, pues vamos a hacer una cosa. No, no vamos a decir el día de tu cumpleaños. Como digas el día, te juro que te reviento la cabeza. Te juro que nos pegamos que aquí. No lo vamos a decir, pero es en agosto. Así que, por favor, en agosto, del 1 al 31 de agosto, todos los putos días, a mandarle mensajes. Felicidades, Mal Torres, a que sea el peor agosto de su vida. Quiero un infierno para este señor que todos los días reciba miles de tweets felicitándole. Vale. Y pasamos al siguiente tema. Yo contraataco. A todo el que me escriba y me diga felicidades, le bloqueo. Vosotros me mostráis amor y yo... ¡Bah! ¡Bah! Tenemos otro tema para comentar en Abuela Pluma. ¿No quieres que también esto para incluye... ti? No. Ya que tú no tienes ninguno. ¡Hostias! ¡Wow! Bueno...
Pero tú tienes el título de la Universidad de la Calle, Facundo. De la vida, la Universidad de la Vida. Eso. Tenemos que hablar de un asunto importante. Sí. Porque, señoras y señores, se está produciendo algo histórico. Incluso creo que durante este mismo programa deben seguir las reuniones, porque habemos acuerdo de paz entre la Corea mala y Corea del Norte. Hostia, señoras y señores. Esto se merece un slap debajo, pero el mejor slap debajo que he hecho yo nunca en mi vida. No se toca en el bajo. ¿Cómo se hace un slap, Facundo? Vale, si quieres, digo otra vez el titular, haces vale. El slap debajo. Vale. Y cerramos la. Bueno, tenemos. Vamos a ver el vídeo y todo. Venga, dale. Habemos acuerdo de paz entre la Corea mala y Corea del Norte. Bien. No me... Por favor, que alguien me quite esto de la mano, porque si no, estaré todo el programa haciendo... Gracias, Juanma. Vale. Gracias. Bueno, un aplauso para Juanma, por favor. Máquina. Vamos a ver el vídeo. Hay un vídeo súper guapo de esta mañana con Kim Jong-un y el líder de Corea del Sur, que la verdad es que no sé cómo se llama, que incluso llega a traspasar... Payaso Random. Payaso Random, que llega a traspasar la frontera. Vamos a verlo. ¿Qué dice? ¿Y Bertín? ¿Dónde está Bertín? O sea, pasan. Por lo de mi casa y la tuya, digo. Lo... Claro, pasa Kim Jong-un a Corea del Sur. Y luego le dice: ah, pero el ahora payaso tú, random. A servicio del imperio, le dice, pasa tú para otro sitio. La verdad es que impresionante, es una cosa histórica. ¿Me dejas? Sí. Lo que tú no sabes es que ha habido una persona que ha sido de capital importancia. Dimitri, dice la gente, Dimitri. Sí, evidentemente no es Arcadia Espada. ¿Por qué? Había una persona que ha hecho mucho esfuerzo para que ese acuerdo llegue a buen puerto. Sí. Y de hecho, si te fijas bien, en el vídeo hay un momento... Mira, observa. Mira. Míralo. Ahí está, escoltando, viendo... Hostia. Pasa, querido líder. La verdad es que no lo... Está todo bien. No tienen veneno, ni armas, ni nada. ¿Sabes qué pasó en Donosti? En el show, que me regalaron un libro de Kim Jong-un. Y lo he traído porque... El libro, dices. No, que se editan así, de verdad. Está... Además, te va a hacer mucha risa. Porque esto, según pone en la última página, lugar de impresión, Toledo. No. O sea, no. Está Toledo aquí no. Produciendo propaganda norcoreana. Esto se llama Aceleremos la construcción de una patria poderosa y próspera, materializando el patriotismo de Kim Jong-il. Dios. Así se llama el libro, que es como el título de Miguel, más o menos, una fotocopia. Estaría guapísimo que hubiera... Aquí en medio una nota al pie de Íñigo Errejón. Como decía Íñigo, nota al pie. No sé más o menos, está en transversalidad y todo el rollo. Y todo lo que dice Íñigo a diario, que esto es la transversalidad, y todos somos una patria, no sé qué, cállate. Es verdad. Impreso en el Reino de España. ¿Habrá algo más alejado que el Reino de España y Kim Jong-un? Pues chico. ¿Ahí cómo acaba? Acaba. Si en todo el país se levanta el fervor del patriotismo de Kim Jong-il y todo el pueblo lo plasma cabalmente en sus actividades prácticas, nuestro país emergerá como Estado socialista poderoso y próspero. ¡Dios! Es buena mierda esto. Vaya con lo bueno de Kim, ¿eh? Pero dámelo, que es mío. Ahora sí, vamos con el noticiario, señoras y señores. Tenemos que hablar de la dimisión de la semana. Hostia, es verdad. Arsène Wenger se ha ido del Arsenal. Llevaba... 22 años, el payo. Pensaba que me lo ibas a hacer con Iniesta, fíjate. No. Y mira que le respeto y me cuesta, pero le respeto. Pero te puede más tu madridismo, ¿no? Siempre. Bien. Pero me cae bien, ¿eh? Yo respeto. Yo he visto a Wenger y créeme que cremas antiarrugas no usa ninguna. Este miércoles, tras unas largas semanas de escándalos, ha dimitido, señoras y señores, Cristina Cifuentes. Se aplaudió...
se aplaudió más. Lo que tú y yo sabemos, no lo digas. Lo de Rita se aplaudió más. Lo de Rita. Yo ahí lo, ahí lo dejo. Aquello se aplaudió muy fuertemente. Muy fuertemente. Tanto que hubo que cortarlo. Hubo vítores incluso. Sí, muy fuera de lugar. Tío, ha dimitido. Cifu Cifu para los amigos. Cifu Cifu. Y la mala mierda para Esperanza Aguirre. Para Hope. La Hope le dice la mala mierda. La mala mierda. Se dice la mala mierda. Pero además, lo dice con acento de Murcia, Esperanza Aguirre. Que es raro, dice. Y la mala mierda esta. Pues hablando de mala mierda, ha sido Eduardo Inda el encargado de asestarle la estocada final a Cifuentes, ya que publicó en el blog ese que tiene un vídeo en el que se... Un vídeo en el que se mostraba cómo la ya expresidenta fue retenida tras robar dos botes de crema en un supermercado en 2011. A mí es que me jode mucho que haya sido por esto, por esta gilipollas, que francamente me da igual, porque además la Cifu Cifu y sus compañeros que han estado haciendo giras en el estadio en lo que a robar se refiere, llenando el Wanda ahí a tope. Esto es como hacer un concierto en una sala pequeña, íntima y tal, y me jode que sea por eso. O sea, han hecho el canal de Isabel II, que es como... El mangoneo supremo. Wembley. Y luego esto de ahí, de que no. Yo estoy a favor de esto. Ya. Bueno, me ha pasado Alex Pinacho un tuit que acaba de poner Cristina Cifuentes, que dice: gracias a todos por todo y por tanto, de corazón. Por todo, claro, a saber lo que llevaba en el bolso. Gracias a todos por todo y perdón. Y perdón. Hostia, qué bueno. Gracias, Alex, por esta ultimísima hora que estamos dando aquí. Pues el asunto es que, fíjate, yo lo he calificado de estocada final, esto que ha hecho Eduardo Inda, porque Cifuentes llevaba semanas eludiendo sus responsabilidades por el tema del máster falsificado, y eso pues le había granjeado enemistades incluso en su propia casa. ¿En su casa? Uh-huh. ¿No estará insinuando, Facundo, que este vídeo de 2011 lleva guardado en manos de alguien de su partido? Hombre, todos estos años. En YouTube no estaba. Y que ahora, cuando les ha convenido, lo han sacado y así, de esa forma, se han comportado como una banda criminal, más o menos. Es un poco lo que están insinuando, como si fueran un poco un entramado criminal. Y yo la última vez que comparé al PP con una banda criminal pasó una cosa muy interesante. Si quieres, sí. ¿No te lo he contado nunca? No. Otro día te lo cuento. Pero fue muy divertido aquello. En YouTube, yo estaba adelante. En YouTube no. ¿Te en YouTube no estaba el vídeo? Te pusiste pasamontañas y no sabías la que te esperaba después. En YouTube no estaba el vídeo. Igual estaba en Vimeo, que en Vimeo hay mucha mierda por descubrir. El Live estaba Leak. En Dailymotion. Claro. Pero igual este titular que tengo aquí nos da una idea. Rajoy forzó la caída de Cifuentes. ¿Cómo? No. ¿Qué dice? ¿Cómo va a hacer Rajoy una cosa así? ¿Cómo hace Maraino? No digas esas cosas de Maraino. Si ya sabemos todos que es un ser de luz. Es como el Mandela blanco. Es... De hecho, lo más parecido que he visto a Mandela desde Mandela. Maraino. Espera, es que no te he leído el titular entero. Así forzó Rajoy la dimisión de Cifuentes. Dos puntos. La quiero fuera antes de las 12 de la mañana. What? Wow. Pero bueno. Pero, ¿rollito killer? Uh-huh. A ver si es que hemos sido engañados. A ver si el tipo está haciéndose por ahí un barragán continuamente y en realidad en la intimidad es un asesino rollito que se quita la máscara, que tiene un parche en el ojo. Pero, y una cicatría que me da la cara, es Solid Snake. Es que engañado estarás tú, que eres el único que piensa que es un bonico, que lo hace todo de buen rollo. Bueno, pero... yo y otros millones de españoles que le votan cada año, bueno, no, cada 4 años. Hay gente caso. Que le vota cada año, ¿eh? Hay gente que va y renueva sus votos con el matrimonio. No como tú. Sigo fiel a Mariano. No como tú, que votas a EH Bildu. Sí. Al parecer, Cospedal, que fue a la que Rajoy encargó esta misión, de hecho fue al despacho de Cifuentes, fue ella la que, bueno, pues la que se acercó allí a decirle a Cristina. O sea, fue Cospedal a ver a Cifuentes, a Cifu Cifu, perdón, a su despacho. Claro. Hostia, eso es tal dejó cual. Dejó la cartera en casa. Y dijo, voy a ver a Cifuentes. Eso tal cual. Se quitó el reloj y tal, y dijo, bueno, pues, vamos a ver a la presidenta. No te quedas tampoco porque la Cospedal también tiene pinta de tener la mecha corta, que te suelta
una galleta en cuanto te descuidas. Lo que te iba a decir es que Cospedal yendo a ver a Cifu Cifu es como la escena esta de Kill Bill cuando Uma Thurman va a ver a Larry Hanna y saca el ojo así. Es que no la he visto. No he visto Kill Bill. ¿En serio has visto Kill Bill? No he visto Kill Bill. ¿Kill Bill? ¿Has visto Kill Bill? No. Pero ¿sabes un poco la escena que te digo? Son, o sea, son dos señoras rubias. Yo sé que rubias. Son matanzas todo y ya está. No, hombre, no. Hay también filosofía. ¿Pero has visto Kill Bill en serio? Que no la he visto. Eres un desgraciado. Pero bueno, el caso es que Cospedal no consiguió completar la misión al 100%, puesto que la expresidenta, pues en ese momento, abandonó su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero pretendía quedarse como presidenta del Partido Popular de Madrid hasta hace un par de horas. Sí, efectivamente. Que ha dimitido también de ese cargo para jodernos a nosotros el guión. Pues sí. Básicamente porque esto se escribió todo esto. Ayer hicimos un chiste al respectivo de que siguiera siendo presidenta del PP, pero no de la comunidad, claro. Y se empeñan en jodernoslo, pero a mí me da igual. Escúchame, ese chiste se va a hacer yo aquí, yo voy a hacer chiste igual, yo un chiste no lo tiro hombre, al suelo así. Que yo he hecho un chiste de con Silvia Charro y Simón Pérez en el monólogo, que aquí no dejamos pasar las cosas tan rápido, el chiste, ¿entiendes? El chiste, aunque tú te hayas ido, es que me da igual. el chiste es el siguiente, lo dice aquí además bien claro, está escrito y todo. O sea, voy a darte el pie otra vez. Vale. Como si no hubiera pasado lo que ha pasado. El caso es que Cospedal no consiguió completar la misión al 100%, puesto que la expresidenta pretende quedarse al mando del Partido Popular madrileño. Me la imagino a la pobre mujer diciendo, dos puntos, abro comillas, hombre, de la comunidad me voy, pero no me haréis dejar el PP por robar, ¿no? ¿Ya está? Y de golpe y porrazo... ¡Cifu, cifu! Tú dimites, a mí me come el culo que dimites. Y de golpe y porrazo vuelven a ser las 23:36 en el programa. Claro, yo tenía incluso luego... Es como si echan a Messi porque está metiendo muchos goles. es que ¿para qué dimite ahora? He dimitido mañana, por la mañana. ¿Eran buenos chistes o no eran buenos chistes? Dios. Esto cuesta muchas neuronas perdidas, cuesta hacer estos chistes. Esto me recuerda, además, a una cosa que ocurrió ayer. ¿Verdad? El PP de Madrid no levanta cabeza, amigas y amigos. El juez, ojo al titular, el juez imputa a Ruiz Gallardón por el caso Lezo. Say what? Madre mía, aquí hay mucha feminazi rencorosa con el pobre Gallardón. ¿Con el Gallardas? ¿Perdón? El Gallardas. El Gallardas, le llamas. Es un mod que le he gestionado últimamente. Como veo que está a través de actualité, digo, no vaya a ser que este hombre vuelva con toda su cara de pardo y no tenga aquí él un mote guapo para que le digamos nosotros el Gallardas. Pues, incluso se puede decir con Gagliardas. 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 El Gagliardas. Nah. El Gagliardas no está solo, también han sido citados a declarar su mano derecha Manuel Cobo y Mayor Oreja. También. Que esto es una cosa que me hizo ayer. Muchas gracias. Que suena eso que has dicho como cuando alabas a alguien y dices, por ejemplo, que se vea que yo soy un tipo... Iniesta es buen futbolista y mejor persona. Pues esto suena igual. Su mano derecha y Mayor Oreja. Como si Mayor Oreja fuera algo. En este caso, un fascista de puta madre. Pero... No es, su mano derecha no, y Mayor Oreja. Te tengo que corregir porque es que te he tendido una pequeña trampa. Porque no es Jaime Mayor Oreja. ¿Cómo? Es Carlos Mayor Oreja. Que supongo que será, no sé, igual son... Bueno, todos estos son familia entre ellos, pero... Ya se les nota en la mirada un poco... Pero... Que igual... Pero es del PP, tampoco será... Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Bueno, ¿no? Claro, no creo sí, que efectivamente. Será muy fascistilla también. A los tres se les imputan delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. ¿Estamos acaso ante otro caso de empresas pantalla, testaferro, paraísos fiscales, la movida? Porque esta película ya la he visto y me aburre francamente ya. Es que no Panamá y todo el rollo. No todo va a ser tan divertido como lo de Cifu Cifu en el Eroski, ¿me entiendes? No. Me niego a que no sea todo divertido. Así que como está visto que robar no van a dejar de robar, propongo que se les pongan obstáculos como Ninja Warrior. Vaya a robar, sí, pero en esta fase del juego no vale usar testaferros.
A ver cómo lo hacen. Incluso, mejor todavía, no como Ninja Warrior, como en el Grand Prix. Ahora a robar, pero con una vaquilla en el despacho. Ahí, y tienes que llamar por teléfono, chacho, Juan, se va a Panamá. La vaquilla por ahí suelta. Es que está el hormiguero. Claro, el Grand Prix. O sea, ojo, porque ahí te puede petar la cabeza de tanta diversión. Porque si te ponen el Grand Prix con la música del hormiguero, claro, ya tiene. Es tanta la diversión y el entretenimiento, claro, que estás viendo, que te puede llegar a explotar la cabeza. Vale, revienta. De hecho, no se ha hecho nunca en televisión por eso. Porque la puede gente morir puede... la gente. Claro, claro, claro. Sí, sí. Ronda extra. Ahora está Florentino borracho cagando billetes. Cuanto cojas con la boca son tuyos, rápido. Y todo ahí. Pues ahora que hablas de Florentino, mira, borracho. Ahora que hablas de Florentino, respeto. Tengo un titular, ¿sí?, para cerrar esta sección de noticias que te va a gustar mucho. Dice así: la UDEF desvela una trama del agua en Murcia. El PP regaló 600 millones a ACS. Esta nadie la celebra, ¿eh? Vaya por Dios. Además, la trama del agua en Murcia. Es como ya. El crimen de la playa en Madrid. Qué gracioso, ¿verdad? Miles. La fotocopia del máster de Cifuentes. Tú sigue. Miles de familias. ¿No? La celebración Murcia, de la Liga del Madrid. Pasándolo mal, porque no hay agua para regar y para vivir. Y tú aquí haciendo chascarrillos, ¿verdad? Cuando este verano venga a Murcia, ya verás qué risa. Lleva dando por hecho que voy a ir a Murcia cada verano desde que nos conocemos y no he ido todavía en verano. Es mentira, fuiste en verano. ¿No? No. No lo sé, da igual. El caso es que este titular no voy a comentarlo porque contiene las tres cosas que son mi razón de vivir, que son, uno, región de Murcia, dos, Florentino, y tres, el agua, porque es un elemento básico para la vida humana, entonces no creo yo que tenga que decir nada al respectivo. Y además, pues, Facundo, sí. Creo que esta semana han pasado cosas en Murcia mucho más interesantes que hay que comentar, así que dame una ráfaga, por favor. ¡Hostia! Pero sin avisar ahí, a lo punto loco. ¿Sabes lo que he puesto ahora mismo? He puesto la ráfaga del Ciudad de Murcia. ¡Epa! Pero ¿cómo tapas, o sea, cómo tapas a Florentino, ¿sí?, con la bandera del Ciudad de Murcia así? A la Madrid, oiga, siempre. Por favor. Este fin de semana, el Ciudad de Murcia, y lo puedo decir las veces que quiera, porque ya ha ascendido oficialmente a preferente. O sea, que puedo... Dejadme que os diga que en preferente es donde ha estado jugando esta temporada. Han ascendido a tercera, ¿vale? Perdón. Miguel no tiene ni puta idea. Miguel no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, así que... Perdón. Otro aplauso ahora, correcto. Están en tercera, señores y señores. Bueno, un pequeño lapsus. Lo tiene Maraino a diario y no pasa nada. Claro, imagínate ahora una mani de gente que dice, mira, Miguel, se ha equivocado, qué tonto. La semana pasada ascendió el femenino. El femenino, correcto. Que ya lo contamos, a segunda, y el masculino a tercera. A tercera, efectivamente. Entonces, con lo cual se comprueba que se ha roto el supuesto gafe ese. No se ha roto, es que precisamente como no has dicho nada, lo han petado. Pero lo dije el otro día. Sin querer. Y ganaron. Y ya han ascendido, pues iba todo bien. Pues muy bien. Y me jode porque yo para esta sección de miscelánea yo traía dos dudas que tengo, pero ahora hay que hablar sobre el Ciudad de Murcia. De Murcia, ¿verdad? Tampoco, gran equipo. Tampoco, dilo todo, di Club de Accionario Popular. Es que me sale bien porque me Ah, bueno, pues no lo digas. No, trago, si tienes miscelánea... Intento, el Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, ahora sí. Fíjate. Gracias. Fíjate. Sí. Ya puedo yo ejercer de logopeda sin carrera. Para ser un tarado tengo bastante maña con esto. Plantea rápido las dos dudas y seguimos. Vale, como yo sé que hay mucha gente lista que ve esto, yo esperaba que alguien listo supiera indicarme cosas sobre estas dudas que tengo, que son dos. Uno es, ¿por qué es la guardia suiza la que está en el Vaticano? No lo entiendo. ¿Por qué los suizos? ¿Y por qué esos trajes, además, que son como con rayas y parecen...? No lo sé, pero creo que me lo explique, por favor, pero seguro que es muy divertido. En plan, a lo mejor le dé un favor sexual el Papa a algún suizo desde el siglo XVI y entonces pues se están devolviendo ahí. Pido disculpas.
Tira, tú. Todo lo tuyo, tío. Y la otra es, ¿qué pasa exactamente con la ley en aguas internacionales? Me refiero, ¿se puede hacer lo que sea si estás por ahí fuera y luego vuelve y ah, como lo ha hecho fuera no pasa nada? Pregúntale al Papa. Igual hay mucha relación entre una pregunta y otra y tú no lo sabías. Hostia. Ah, amigo. Bergoglio tiene un barco y se va por ahí a hacer fiestas. ¿Quieres ver la Bergoglio? Claro, ¿qué pasará allí en esas fiestas, no? Igual, me refiero, como hay mucho mito con esto de que ahí se puede hacer de todo, que y, se hacen... Zeta bailando. Claro, ¿cómo? Ah. ¿Se puede hacer allí una cosa ilegal como...? Rapear. Yo iba a ir a por Cárdenas, que está últimamente con hostia, la denuncia que, floja. Es verdad, y le ha puesto una demanda al diario.es por atentar contra su honor. Que, joder, digo, pues ahora voy a ir yo a reclamar mi título universitario también. Por mofarse de su impecable carrera. Hmm. Lo ha dicho así, Javier Cárdenas. Impecable carrera. Sus palabras, no las mías. Suena a chiste, pero es que lo es realmente. Es como ir a un taller. Ajena. Es como ir a un taller a que te devuelvan el Ferrari. Es decir, usted no... No lo he entendido este chiste. Hombre. No lo he entendido. Pues igual con un poco de suerte te ficha Cárdenas y sigue por este camino. Bueno, entonces, vamos a terminar esta sección. La sección deportiva y miscelánea. Sigo sin pillarlo, ¿eh? No pasa nada. No te si lo pillo a lo largo de Cárdenas de la intentando recuperar su honor, sería como tú yendo a un taller y a pedir que te devuelvan el Ferrari. Ah, porque no lo había tenido, en un primer lugar. Porque ah, no ha tenido... Vale. ¡Vamos! Pero, ¿por qué? Hay gente jaleándole en primera fila como si... O sea, como si se hubiera licenciado ahora mismo. Ah, no damos bueno, un duro por ti, Miguel. Voy a cerrar esto y para ello preciso de una pancarta que han traído unas compañeras. Una me bajo un segundo, Roberto, lo siento, porque se me queda más bajo. No pasa nada, hombre. Ah, se ven, sí, esto está teniendo muchísimo ritmo, Miguel, no te preocupes. ¿Cómo está llamáis? Está quedando muy dinámico. ¿Cómo? Alice y Thais. Oh, qué bueno. ¿Has dicho que eres de Coruña? Sí. Hostia. Sí. Pues Alice y Thais, ¿es así? ¿Lo he dicho bien? Alice y Thais. Suena como a... Sois un dúo cómico. A dúo cómico, claro. Sois un... Hacemos circo. Y... ¿La pongo aquí? Claro, hombre. Pero... Bueno, ya está, ya ha estropeado todo. ¿Por qué? Porque tenía hubiera estado guay el cántico, desplegando la pancarta... Tienes razón. Pero no pasa nada. Igual en Leitmotiv hay gente que piensa estas cosas por ti. Ay, que luego la gente dice que nos peleamos, hombre. Es verdad. Y no la es verdad. Palabra. Así que, la palabra. O sea, sí. Hoy, como siempre y más que nunca, recuerden... Feminismo sí, violencia no, hijos de puta, os vamos a matar. Claro que sí, hombre. No sé dónde dejarla. Hostia. Bueno, señoras y señores, hasta aquí ahora sí el bloque informativo. ¿Sabes que me ha resultado muy raro no acabar yo con las noticias antes de la sección deportiva? Normalmente yo soy más o menos el que va diciendo, bueno, y hasta aquí, y hago así con los papeles, y yo estoy tranquilo así, pensando que llevo el mando del programa. Y como le has dado tu paso a la ráfaga así sin avisar, ¿sí? Ahora mismo estoy muy fuera de lugar. Estoy nervioso, estoy tenso. Bienvenido a mí, en el mundo. Ya. En general, tú te sientes así todo el rato en la pero vida. Hasta en mi casa con mis padres. De repente son negros los dos y tú diciendo... algo no me han contado, ¿no? Papá, ¿sí he adoptado? No, hombre, no. Señoras y señores, hoy nos visitan dos personas, que son los padres de Miguel. Una de ellas ya estuvo el año pasado aquí y pues como toda la gente que pasa por aquí, ¿no? Un poco, que nosotros pues lanzamos a la gente al estrellato. Esto es una lanzadera. De hecho, Elon Musk está a punto de, ¿sí? de comprar esto. Sí, sí. Quería venir también el Rubius. Nos ha pedido venir a ver si gana unos suscriptores. Y Rafa Fernando, por ejemplo. Rafa Fernando. Y también... No sé qué más decir, la verdad. Señoras y señores, hoy ha venido a divertirse. No te metas en política.
dos personas. Pido un fuerte aplauso para Bea Romero y para Rosalén, señoras y señores. Hola, Bea. Sentar, sentar. Siéntense, por favor. Tomen asiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Ya ¿sí? Como sí. Es la segunda vez, yo estoy más tranquila. La Bea está más nerviosica, ¿no? Sí. Bea, pero tú has estado en Leitmotiv también. Todo el mundo ha estado en Leitmotiv aquí, todos por lo visto. Todos hemos estado. Ah, tú también has estado, ¿no? Yo también. Hemos estado todos. A lo mejor hay alguien de aquí que ha estado también en Leitmotiv. Hemos estado. Yo también he estado. Yo he ido de invitado un par de veces. Quiero decir, no penséis que sois los únicos que habéis ido a Tres Cantos. Que tampoco... Que no es aquello Jimmy Fallon, ¿me entiendes? Prácticamente. Oye, gracias por venir. Creo, además, vuestro único viernes libre en mucho tiempo. Bueno, casi en todo el año, ¿no? Sí. Sí. Hasta que termine el año, por ahora sí. Afortunadamente. Pero es que somos muy fans vuestros, entonces, pues... Claro, os iba a preguntar, digo... El único viernes que descansáis, supuestamente, porque mañana volvéis a viajar otra vez. Sí, mañana. Y os venís aquí. Sí. Oye. Es amor. Vale. Estoy el día por ahí tocando la guitarra y bebiendo cerveza y... Súper cansina, sí. Y ya está, no hacía otra cosa. Más que estar. Bueno, y ella mover los brazos. Pero como me habían dicho que aquí no había que moverlos, digo, venga. ¿Aquí no lo vais a hacer? Aquí no. Puedes, claro, porque si vas a hablar y interpretarte a ti misma, eso es ya imposible. No, pero tú lo haces eso mucho. No es imposible, eso es a lo que se dedica ella. Bueno, pero hacerlo tú. Me he quedado como un conejo deslumbrado en la carretera. Lo que no te he visto es hablar tú y tú al mismo tiempo. Sí, ¿sí eso lo haces? Yo sí, podría. Hostia, pero lo hago en Leitmotiv, aquí, ¿no? Me molaría. ¿Te imaginas? Hostia, vale. Oye, casi nos cruzamos, lo hemos comentado antes, yo pasé por la estación de Albacete. En Albacete, me encantaría verte en Albacete. En tu tierra. No, sí. ¿Por qué? Porque yo venía de hacer cosas allí y no, tú... No, digo que ¿por qué te gustaría verme en Albacete? Ah, porque Albacete. yo bajaba de un tren, tú subías, yo qué sé. Claro, claro. Porque Albacete es para vivirlo. Y tú allí, pues, no sé, en la zona ahí de Tascas y de Cañicas, darías mucho juego. Porque la gente en Albacete es muy graciosa. Eso es cierto. Y muy bonita. ¿Tú de dónde eres, Bea? Yo soy de un pueblo de Castellón, pero... Luego he vivido muchos años en Albacete también. Es adaptada. Ah, también has vivido en Albacete. Soy medio... ¿Sabéis que vino la semana pasada Raúl Cimas? Sí, que también es de Albacete. Pero es que no paráis de traer albaceteños. Sois muy fans de los albaceteños. Como vosotros. Una plaga, sí, de albaceteños. Sí, es el momento de decir que la Diputación de Albacete patrocina este programa. Por eso no habréis oído comentarios ofensivos de Miguel para con Albacete. ¿Que no? Y he dicho un millón de cosas malas sobre Albacete. Es que Albacete y Murcia siempre han sido una meja de enemigos. Eso es cierto. Y no sé por qué, porque somos todos buena gente. Sí, éramos región. Éramos... En su momento, ¿verdad? Región de Murcia, Albacete de Murcia. Eso canta mi madre. Y luego fuiste con los manchegos por lo que sea. Y luego nos fuimos, yo qué sé. Pues nos quedan mejor los manchegos. Yo creo que los echamos. Ah, a lo mejor fue nosotros, ¿no? Lo que dijimos. Hombre, esto sí, todavía. No sabía yo esto. Sí, hombre. Que erais todo uno. Sí. Había antes una región primigenia. Que era como la... ¿Cómo se llama la tierra cuando era todo uno? ¿Cómo se llamaba? La Pangea. Gracias. Pues era como la... Era aquello, Albacete, Murcia, la tierra cuando piedra, era para un lado, para otro. La tierra cuando era como pretende Manu Chao, ¿no? Que todo uno, todo buen rollo. ¿Tú conoces a esa persona? ¿A quién? ¿A Manu Chao o a Raúl Cimas? No, al primero. Es que no quiero ni decir el nombre. ¿Por qué? Sí, lo conozco. Es que en Albacete nos conocemos todos. Pero en Albacete Manu Chao... No. ¿Manu Chao o...? Manu Chao no es de Albacete. No, y si lo es un farsante. Manu Chao es del mundo, ¿no? Vamos a ver. De la Pangea. Manu Chao. Manu Chao del mundo. ¿Es de dónde? Del mundo. Del mundo, sí. Claro. ¿De quién me estás hablando? ¿De Raúl Cimas? No, de Cimas ya sé que lo conoces porque soy los dos de allí de... Pero... Que sí, hijo. Si te lo estoy diciendo. Pero digo al otro. Manu Chao, ¿lo conoces sí o no? No, a Manu Chao no. Bien. Ah, vale. Lo celebro. Pero a Raúl sí, claro. Además en los bares, donde nos conocemos todos en Albacete. Sí, porque a Raúl a lo mejor en una biblioteca es más difícil encontrarse.
De primeras no, claro, luego ya. Me gusta más. Oye, ¿no habías sacado el disco, cuando el último, cuando viniste aquí? Sí, sí. Y de repente, pues como decía, ¿no? Igual fue venir aquí y topa arriba. Digo, no, no quiero... No, puede ser, puede ser. Pero vosotros también creo que ha mejorado todo mucho. Así que a lo mejor... No, es verdad que me catapultasteis a la fama porque luego me llamaron de otros programas. ¿De cuáles, María? ¿De cuáles? ¿De cuáles? Por ejemplo, ¿a dónde has estado Leitmotiv, dando entrevistas? La Resistencia, ¿sí? El Hormiguero. Esto es un poco. ¿Qué tal? El Hormiguero. ¿El Hormiguero qué tal? Pues muy graciosas las hormiguitas. ¿Es tan divertido como dicen que es? Claro, es que sí, no, El Hormiguero es como cuando la... para los cómicos es como cuando la Tierra estaba junta. Allí está todo concentrado. Y después de esto no me van a volver a llamar, pero que no, pasa nada. Que ya verás, no. Vas a ir 4 o 5 veces más, seguro. Seguro. Porque es que aquella maquinaria de invitados no puede pararse en ningún momento. Claro, claro. O sea, eso, el entretenimiento no descansa ni un minuto en ese polígono. Es verdad que se te hace la entrevista corta y luego hay mucho experimento. Claro, es aquí verdad. No... ¿A ti cuál te hicieron? Te daría un experimento, ¿no? ¿Qué te hicieron a ti de experimento? Pues jugamos eran trucos de magia con cartas que me explicaron. Luego hicieron pajitas, flautas, pajitas. Cerraban, yo qué sé, las bolsas para que no se ponga mal la comida con pajitas. ¿Cómo? Es impresionante, cosa, ¿no? Impresionante. Sí, saliera una... Está Letterman en Estados Unidos diciendo, hijos de puta. Sí. Y me dice, ¡guau! Pajitas y bolsas de... ¡Cabrones! Me lo han quitado. El monaguillo trajo una... Cosas locas de China, ¿no? O algo así. Cosas, sí, cosas que venden en China. Y uno de ellos era como un organillo de gatetes. ¿Cómo? De gatetes. Gatitos. Sí, lo ha hecho bien, era... le sale bien. Sí. Era la escala de Eduardo con gatetes. De colores. El hormiguero, ¿qué mierda estamos que... haciendo nosotros pues, aquí, tío? Claro, aquí hablando, nosotros podemos sacar un... Un organillo de gatetes. ¿Qué tal, o sea, al margen de pues El Hormiguero y estas cosas, la irrupción en el mainstream? Porque a veces lo hemos comentado, pones la tele, el otro día te mandé una foto a las 3 de la mañana en un hotel, puse la tele y estabas tú en pantalla y era como, ya está bien, María, por favor. ¿Cómo lo habéis vivido? Y sobre todo tú que estás ahí también diciendo, Dios mío, qué mierda está pasando aquí. ¿Y cómo la ves a ella también, flipándolo? O sea, habla. ¿Qué momento? Habla. Sí. Gracias, Bea, de verdad. Gracias. Joder. A todos los hormigueros no fuiste, ¿no? ¿Eh? Todos los hormigueros no fuiste. Sí. ¿Ah, sí? Pero canté callada. ¿Y no te dijo Pablo Motos en ningún momento, hay poco entretenimiento con Bea, por favor, que alguien la saque de aquí? No está hablando. ¿No te echaron? No. Joder. No. Pues vaya, la verdad es que se portaron muy bien, tengo que decir que se portaron súper bien. Hombre, solo faltaría, si vas a ir invitado, que te hagan el feo ahí de... Estaría bien. Fatal. Sí, y cantamos allí La Puerta Violeta. La Puerta Violeta, sí. Que porque la pidieron ellos. Eso es. O sea que... Y enfocaron todo el rato la lengua de signos para que se viera, eso está muy bien pensado. O sea que bien, igual estuvo ahí. Mejor que esto. Sí. Es que a veces me mutean, me ponen a ratos, entonces como si fuese a... ¡Dibu! ¡Violet! Claro. ¿Pero estáis queriendo decir que a lo mejor estuvo más guay la entrevista del Hormiguero que la de aquí? Nunca. Never. Vale. No. Dejemos de compararnos con el Hormiguero porque tenemos todas las de perder. Yo me refería a esta irrupción de repente, por ejemplo, con yo creo que tanto para ti como para los que te conocemos, OT, de repente claro. Aparecer ahí que justo estaba petando, ha sido la hostia. En realidad es que ha sido todo un poco extraño, pero... me pedían cosas y yo pues me he ido quitando prejuicios porque claro, de primeras, o sea, yo en Operación Triunfo estamos locos, ¿no? Ni de broma, pero insistieron y la gente, la verdad que no sé, que fue como, ¿tú no quieres que te escuche cada vez más gente? Pues venga, pues... No, claro. ¿Me puedo quedar aquí? No, pero es que a veces lo decimos, ¿no? Yo era de las primeras que decía, no, porque yo no voy a salir aquí ya tal. Y al final digo, ¿y si me meto ahí y en la tele pública cantamos una canción feminista en lengua de signos y encima nos dejan y de puta madre? Pues sí, a veces, como dice Calle 13, hay que meterse en el sistema y explotar desde dentro. Y no me arrepiento. Hostia.
Pero todo esto gracias a vosotros. Claro. No, nos ha jodido. Que conste. Yo no he escuchado todavía a Maya decir nada de nosotros, pero bueno, intuyo que se le habrá olvidado. Maya será fan vuestra, seguro, porque es muy bonita esa chiquilla. Sí, ¿tú crees que vendría aquí? Uy, esa la convenzo yo. Es que ha estado tantas esta semana diciendo tantas veces España de mierda, que he empezado a contestarle como que venir aquí, ¿no? Se ha ganado venir, se ha ganado venir, la verdad. Sí, puede ser, puede ser. Pero, yo sí. la veo. La tendréis aquí seguro, estoy convencida. ¿Y qué te iba a decir? ¿Con quién no has cantado todavía? ¿Quién te falta, además de Manu Chao, porque estás haciendo como muchas collab? De hecho, hoy has estrenado otra con Huecos. Con Huecos, sí, sí. Estás como todos los días sacando cosas. Ya, lo siento. Es que... Lo siento. No, pero es que... Demasiado de éxito, de verdad, perdón. Para mí la música es eso, para mí es compartir. Y es verdad que... Esto es verdad, en la discográfica han hecho un contrato diferente, que ya le llaman el contrato Rosalén, que es... Está cantada con todo el Cristo y punto final, porque va a hacer lo que le sale del Witching Hour. Y es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? A veces, bueno, te dicen no, porque la sobreexposición puede ser mala, pero en realidad, mira, estamos cantando con raperos que escucho desde cría, con música más étnica, con gente que suena mucho en radio, con cantautores que yo... Joder, me llevó Joaquín Sabina a cantar a Buenos Aires. O sea, es que no puedo pedir más. Y por supuesto que no, quiero cantar Sabina, con Turbina. No salió Noté, ese no me, ese no sale, no me suena. Pues Sabina no, no por suena. Por Sabina no me viene no nada. Raro, sí, son cosas raras. ¿Vosotras sois amigas de ¿cuánto hace que sois amigas? De 2008. ¿2008? Sí. ¿Dónde? Nos conocimos en Bolivia. ¿En Bolivia? Haciendo un... Con Manu Chao. Con Manu Chao. Claro, es que pues ahí todo va desembocando en Manu Chao. Todo nos lleva a Manu Chao. Sí, sí. ¿Y cómo es para ti que supongo que fue ella la que te llamó y te dijo, oye, vente conmigo a hacer mis bolos así a tope? O sí. Igual no. Bueno, fue una cosa así un poco que surgió de forma natural. ¿Le echaste morro tú? No, estamos haciendo una especie de curso de sensibilización de cooperación en Bolivia y entonces en el tiempo libre la obligábamos a cantar, en el tiempo no libre también. Y cuando era libre, pues yo me ponía mi nariz de clown y signaba las canciones rápidas, así, por pasar el tiempo. Anda. Y era como, ay, qué gracioso es esto. Nuestra primera canción juntas era la de los fresones rebeldes. Dios. La no es que me emocione... ¿Sabes cuál es? No, sí. Mira, vea, es que no te va ni el micro, vea, gracias. Es que soy... sí. Ahora sí. Tiendo a estar muteada y entonces... Sí. ¿Y tú cómo lo estás viviendo todo esto? Toda esta petada, todo este success. Es raro fuerte, en realidad, pero si no estoy a su lado, la gente no cae, que soy yo. Entonces, o sea, ¿a ti no te reconocen por la calle? No, porque yo me pongo recta en el escenario y me encorvo en la calle. Y ya no saben que soy yo. Cambio el lenguaje corporal y ya no. Dicen, no, se parece mucho. A veces me lo dicen y me dicen, ostras, ¿no te han dicho nunca que te pareces un montón a la que va con Rosalén? Y digo, ¿qué? Soy yo. Digo, pero es que soy tímida, luego y no lo digo. Sí. Así digo, me van a empezar a llamar a mí digo... el que va con el murciano. Voy a ser el colega del murciano. Bueno, yo he sido durante estos 3 años el de Facu. ¿El de Facu? El de Facu. Eras de mi propiedad y yo no lo sabía. Sí. Podía haber hecho cosas en aguas internacionales. Sí. Yo quiero... Hay una pregunta que se me ha ocurrido en el ensayo. Hostia, verdad, está guapa. Que está bien, creo. Me ha hecho risa, la verdad. No me vais a hacer imitar a los murcianos otra vez, ¿verdad? No. Pero si no quería decirlo yo y pues tú lo sueltas. No, ahora no te vamos a hacer imitar ningún acento, que están las regiones muy sensibles últimamente. No, pero a ver, aquello fue un tremendo hit. Fue un hit, pero... A todo el mundo, o sea, a la gente con un poco de sentido común, le hizo gracia. Supieron encajar una buena broma. Y porque... Pero yo, a partir de ese momento, yo digo, no tenéis acento los murcianos. No sé. Yo no te noto nada diferente. ¿A que no? Ni los manchegos, tampoco tenemos ningún acentico. De hecho, en Murcia creen que eres de Murcia, ¿no? Pero es que yo, o sea, es que amo Murcia, si es que las cosas como son. Claro, yo soy albaceteña, serrana, manchega y murciana de adopción. Y ya está. Entonces, pues como mi madre, o sea, yo en la sierra hablamos así, medio murcianico, jaenero, pues me sale el murciano. ¿No podría hacer un poco, aunque sea?
No, ya está, que luego me dicen que... Me dicen, mucho reírte de los murcianos, y luego vienes y las playas están mal por tu culpa, me dijeron y todo. Qué fuerte. Eso, gente de Murcia. Que, está la manga luego, chunga. Seguro que vienes tú aquí a ensuciar las playas. Que tú, sí, que sí. Vienes tú en concreto. Yo, culpable de todos los problemas de Murcia. A mearte en el agua. Claro, claro. Pero no, no le hagas eso a Murcia, María, por favor. No, para nada, si yo solo puedo hablar maravillas, si no hay acento allí. No es nada. Finura máxima. Yo te he escuchado a mí, todo el rato, digo. Jamás me escuchará a mí decir nada. O sea, todas las palabras, como todas, todas las letras. No hace falta subtitularte nada. 100%. Bueno. Sí, todo. Sí. No, sí. Y, vamos, hoy lo he notado más. Esto está quedando casi peor, ¿eh? De lo que tenías pensado. No, claro, no, porque sí. se empieza a notar ya el tonito de broma. Que no, que no. ¿Qué es que, claro, aquí, es que tú te pones a hablar aquí y te crees que te va a interrumpir una hormiga, pero aquí, aquí no te interrumpe nadie. Aquí es como, o sea, tú tira, pues claro. Murcia es maravilloso. ¿Alguna vez, lo es, lo es. ¿Alguna lo vez, es, María, has estado en una firma de discos y ha venido alguien a decirte, soy muy fan, por favor, fírmame el disco? Y era un verbatim. Este es, a mí me ha hecho mucha risa. A mí se me ha ocurrido esto, no. Digo, igual ha pasado. Escucha, me ha pasado con niños. Ah, claro, ¿qué claro. les dices? Y claro, yo digo, mira, qué guay. ¿Te imaginas denunciándolos a la gente? ¿Lo has dicho? No, no, pero se lo... ¡Canalla, que eres un canalla! O a lo mejor a veces los padres han dicho, tira con este, que a ti no te va a decir nada. ¿Y se lo ha firmado? Pues claro. Pues claro. Si yo era de las que ponía los casetes y con la radio yo iba grabándome las canciones, eso no lo hacía. Y luego, él no, porque tiene 14 años. No, pero porque yo vengo de Uruguay, que el casete todavía está petando. Ya, nada, se me ha ocurrido esa pregunta porque, de repente firmas de discos, que es una... Ya lo habías hecho, supongo, con el disco anterior también, esto no sí. es nuevo. Pero yo creo que ese es el punto en el que ya... Cuando tú te ves en un Carrefour de Alcalá de Henares firmando discos, ahí es cuando yo digo, ahí está el éxito. Ahí es cuando ya alguien ha petado. Es curioso, sí, sí. Y la peña haciendo cola para que tú le firmes un verbatim. Ahí sí que flipo, de verdad. Yo... Y... O sea, a ver, está feo que lo diga, que no lo entiendo, pero es que no lo entiendo. O sea, 5 horas para una firmica. ¿5 horas esperando? En Albacete la primera firma fueron 5 horas. ¿Pero qué me comentas? Y yo pues ya sí, con los ojos torcidos de los flashes y de todo. Pero eso es una claro. maravilla, digo, pero hay que estar, hay que ser muy fan, ¿no? Encima es 5 horas de firma, foto, muchas gracias. No, firma. No, y encima es que... Tú ahí no vas, ¿no? Vea, tú ahí dices... Sí, alguna vez. Pero voy a animarla. Oh, Mari. Habituallamiento. Voy a entretener, como... a entretener la cola. Digo, venga, chico. Que no, que no. Que esta se va luego a comer jamoncito y me hace así. Vaya, hombre. Ah, no. Claro, porque pero hemos estoy quedado... Estoy un rato hasta que le digo, ¿me puedo ir ya? La gira que hacéis es más gastronómica que musical, me consta. Que siempre, sí. Soy muy de comilona, sí, eso. Lo de... A mí se me nota. Uy, se me está viendo un pecho, no me decía. ¿Ves? Yo... Me decían, tenemos récord de audiencia. Digo, no sé qué está pasando. La gente yéndose del Viña Rock para pillar el portátil para ver esto. Ay, cuando yo iba al Viña Rock, madre mía. Cuando era punky, ¿te acuerdas? Cuando era punky. Wow. Y ahora en el Carrefour ahí firmando discos. Claro. Aún así había gente que en el Viña Rock me decía, si tú eres cantautora, ¿qué haces aquí? Y yo decía, pues que me gustaba. Yo, el grupo que más he visto en mi vida, en directo, ha sido Sociedad Alcohólica. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que, claro, tengo voz de Disney, entonces no me veo... Claro, hacer... Aún no me veo cantando con ellos, pero mira, con KCO ha pasado. Igual, así que yo ya no voy a decir... Nos vimos en Berlín, Fiat. Ojo, esto queda grabado, ¿quién sabe? Ahí queda la propuesta. Viña Rock 2019. Ahí a petarlo. Tengo otra pregunta. Ah, no era lo de la gira gastronómica. Sí, que nosotros lo de la música es una excusa. Sí. Nosotros eso. Claro. Yo le digo, oye, que vamos a Segovia. Y ella ya está ahí. Digo, ay, ¿dónde el plato? Y yo con el plato. Y me dice ahí, ¿dónde el acueducto? Digo, sí, pero ¿dónde el plato? Sí, sí, sí. Mientras comamos, miramos. Sí. Pero sí, lo que nos interesa es la comida, claro. Sí, es un poco lo que hago yo, ¿eh? Cualquiera que vea dónde voy a actuar. No tiene mucho sentido la gira que yo estoy haciendo porque es solo a sitios donde voy a comer y a beber. Que es la manera guay de... Es que la vida es eso. Claro. ¿No? Iba a terminar con una pregunta. En días como ayer, por ejemplo, o en días como el 14 de abril, o en días, digamos,
especialmente sensibles. Está empezando a pasar que, sobre todo con temas del último disco, hay gente a la que momentos o sensaciones ya te recuerdan y referencian directamente una canción tuya. Que más allá de la coña del Carrefour, eso es el éxito. Yo creo que el éxito igual tiene que ver con eso. Con que un día como ayer, a modo de respuesta, mucha gente diga, escuchad esta canción, o un día especialmente delicado en algún tema de memoria histórica, también digan, escuchad Justo, que es una canción que cuenta también una historia muy guay. Esa es la parte, digamos, del éxito que te llevas tú, supongo. Yo, o sea, en realidad, aunque haya momentos que lo pase regular, y que os voy a decir a vosotros, ¿no? Cuando viene así pues la parte fea de el otro lado, ¿no? Que le molestamos y ya pues te empiezan ahí a disparar mierda. En realidad pasan esas cosas y yo, por ejemplo, en el 8 de marzo, cuando íbamos en la manifestación y veía frases mías en una pancarta, o sea, digo, ya está, ya vamos a seguir y vamos a resistir solo por esto, porque son cosas que yo hago y que me salen de dentro y que para mí tienen un significado que es terapéutico y que luego eso sirva para los demás. Pues al final nos dicen que somos la misma cosa y las canciones tienen vida propia y al final cada uno hace de ellas lo que considere. Pero yo estoy alucinando y sí, esos son como los momentos de decir soy súper afortunada por todo esto, porque la mayoría de la gente es buena y piensa como yo. Estamos en el lado bueno. María, Bea, que sepáis, voy a hacer una última pregunta. Que sepáis que Bea está haciendo hoy un esfuerzo porque ella no habla. Y no, ha no, dicho no, yo vosotros, me doy por satisfecho, ¿eh? Que para vosotros habla. O sea, que gracias, para... Bea. Yo me doy por satisfecho porque lo sé y guay. O sea, sé que fuera de cámara sí hablas, sí, pero sé que te cuesta mucho y lo cual pues te lo agradecemos. Y yo tengo una última pregunta que hacerte. María. Venga. ¿Te has traído la guitarra? Pues claro. Vamos allá. Pues claro. Ya es prolongación. Pues claro. ¡Que pase la guitarra, por favor! Adelante con esa guitarra. A ver dónde está. Hostia, que sí que es verdad. Mira. Mira, lo parto. Tremendo equipo, tremendo equipo. Mira. Ah, ¿os vais a cambiar de sitio? Vale. A ver. Bien, es que si no me clava el palo en él. ¿Ves cómo habéis mejorado? Mira a todos los chavales que tenéis ahí. ¡Hombre! Estos sí que querrían estar en el Viña Rock, los cabrones. Este sí. Totalmente, ¿eh? A ver, espérate, voy a hacer aquí un... Bien, por lo visto sí que te has traído la guitarra. Sí. Y lo mismo igual, ya que, ¿no? Ya que te la has traído. Imagina que ahora te digo, bueno, pues muchas gracias y te despido. Te has traído, hostia, qué guapa que está. Pues me la prestas. Sí, ¿verdad? Pero que es custom. Es custom. Acabo de dar cuenta que tiene la R y todo ahí. No, es Bros. Se llama la marca, que es una marca de Valencia. Ah, pues tú di que es tu R de Rosalén. Ah, no, vale, claro, sí. Pero escucha, es que es una B, pero le han cortado una miaja al rabico y se ha quedado una R y ha dicho personalizada. Níquel. Sí, oye, pues, ¿queréis que igual procede a que toquen un tema, no? Procede. Sí, pero un tema o dos. ¿Tenéis algo que hacer luego? ¡No! Vamos a hacer una cosa. Me toco una mía y luego otra de Sociedad Alcohólica. Y otra de Manu Chao para terminar. Una de Cortatu, por favor. Vamos a hacer una cosa. Miguel no te la juegues, y yo. Que me las... Vamos a irnos. Miguel y yo vamos a irnos, porque si no va a parecer un privé, esto como un concierto así para nosotros. Nos vamos a ir y queda un streaming con muchísima gente drogada en casa. Y luego esta gente aquí, para lo que queráis. Y cuando ya se haya terminado la cosa, volvemos. Vale, pero parece? ¿Una canción entonces? ¿Una o...? ¿Dos? No, venga, igual dos. Sin decir nada, así de todas del tirón las dos. Va. Y Bea y así. Romero y Rosalén, señoras y señores, ahora volvemos. En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una
venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción. El mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía. Estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón. Se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo
logro oírte cantar. Si no curas la herida, duele su pura, no guarda paz. Tras 13 días sin noticias, la alegría de un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala. Nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Ay, ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz, no guarda paz, no guarda paz, no guarda paz, paz. Quiéreme, niña, quiéreme, niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto, quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Señoras y señores, Bea Romero y Rosalén. Gracias. Ay, qué máquina, de verdad. ¿Qué es? ¿La Super Bowl o no es la Super Bowl esto, eh? ¿Eh? Tanta historia. Tranquilo, que ahora baja todo otra vez. Ya, es que la verdad es que lo estaba pensando justo ahora. Digo, ahora viene lo suyo. Y bueno, entonces sabemos lo que es. Pero antes hay que poner un vídeo, ¿verdad? Y esta semana no me lo ha enviado nadie, es de mi colección particular. Ah, de la sala esta que tienes en tu casa. Miguel tiene una sala, que ahora, claro, se ha ido a un casoplón, ahí en Arturo Soria. Tiene una sala, tiene una sala con discos duros de vídeos de YouTube. Con todos los virales más guapos. Claro, los virales más guapos a los que él ha denunciado por copyright para que los borren y tenerlos solo él. Y el caso es que, en este caso, es se puede decir que es maquineo regional, porque sí. Es un señor haciendo el máquina. Y de una región, porque es de una región, el tipo. Claro. Lo que pasa es que es de una región de fuera de España. En este caso en concreto es Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ¿era? Muy bien. Creo que es así. Bueno, hay gente aquí de Bruselas, efectivamente, gracias Jorge, nuestro asesor allí en el Parlamento Europeo. Juncker, que es un gerifalte máximo de la Unión Europea, recibiendo a gente, a otros gerifaltes, para la foto, lo que pasa es que se ha tomado antes un Baileys. Ya sé cuál es. Y entonces, pues, le da puño a la moto. Y hace mucho en máquina, así que, por favor, vamos a verlo. Det var en uppspelt Jean-Claude Juncker som hälsade deltagarna i toppmötet i Riga förra veckan välkomna. Först fick EU-kommissionären Cecilia Malmström en liten tillrättavisning. Sen var det dags för statsminister Stefan Löfven att få en örfil. Och på den vägen fortsatte. Och
Sen skulle slipsarna jämföras. Och Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade Juncker helt enkelt för diktatorn. Och det franska tv-programmet Le Petit Journal sammanfattade mottagningen så här på 20 sekunder. Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam! Va, va, va fino el compañero, ¿eh? Así que le dice dictador es Víctor Orbán, que es el este es tremendo fascista y dice... ¡Dictador! Pero es que hay una cosa que a mí me sale mal a veces con estos vídeos porque son infinitamente más graciosos, porque al final el muchacho tiene cierta gracia, reconozcámoslo. Son más graciosos comentados por ti. Yo es que lo he visto contigo al lado, haciendo como... Miguel, sabéis que tiene un botón de hablar y a chorro. Y no sé si podemos recuperar el vídeo y que tú vayas haciendo como la voz de Juncker por encima, que es como, como lo hace, como hazles como me lo hacías en casa. Como, ponme, Roberto, ponte un segundillo el vídeo cuando empieza a pegar tortazos. Ponlo. Por favor, vamos. Mira, aquí estoy yo. Ahí está. Ah, aquí me quedo, aquí me apalanco yo. Bueno. Se ha quedado la tarde estupenda. Hola, ¿qué dices, guapa? Venga, un placer. Mira esta, tira para allá. Aquí. Asoma aquí. Dale ahí. Aquí te cuadras tú. Foto. Máquina, ¿qué dices, Titán? Eres un capitán de la embajada. Tira para adelante. Eres un pieza. ¡Pieza! ¡Julián! ¿Qué dices? ¡Chuchu! Máquina. Venga, desfilando. ¿Qué tocas tú? ¿Tú qué eres? Mira, son iguales. Julián, son iguales. ¿Qué me dices? Mira, este, la que llevas. Es la misma. Eres un máquina. Ven aquí. Un beso. Vale, ya está. Fuera. Un aplauso al muchacho, joder. Si es que... Se lo reconozco poco, pero tiene gracia el chaval, ¿eh? La tiene. Y hasta aquí... Gracias. Bueno. Y hasta aquí la final de hoy, porque... Yo me vendría bien a mí que se quedara aquí, porque como sea como la última, que me han caído palos por todas partes. ¿Ah, sí? Me han puesto... No entiendo por qué. Me han puesto a caer de un burro. Me han puesto de vuelta y media. Mm. Me han dicho comentarios por el YouTube, una salvajada... Pero a ver, es que... porque yo aquí hice como mucha referencia a que no tenía nada preparado, pero no era verdad del todo y la gente me lo ha recriminado. ¿Por qué entonces dijiste que no tenías nada? Para hacerme el chulo. No, o sea, a lo mejor hice un poco la broma de que no tenía nada, pero sí tenía. Lo que pasó fue que como estaba Raúl Cimas, que es tremendo cómico, yo no podía hacer aquí mi sección tranquilamente y que estuviera aquí Raúl Cimas de convidado de piedra, como yo en las entrevistas, por ejemplo. Entonces... me deja ahí en la estacada el cabrón, ¿eh? Pues tuve que darle un poco al de juego. Además, iba a hablar sobre Kendrick Lamar, que es un rapero, y no he visto nada más alejado de Kendrick Lamar que Raúl Cimas, entonces... Dije, si le hablo a Raúl, de Kendrick se va a quedar... Entonces intenté jugar un poco a eso y hacer otra cosa, pero no salió bien y la gente se ha enfadado muchísimo y me ha puesto unos comentarios por YouTube que procedo a leer porque... Hostia, pues hoy traes cosas incluso apuntadas. Que sí, hombre. Traes capturas de pantalla de... Unas cuantas. ...de YouTube. Pero que son, o sea, son muy hirientes. Esto es importante. Mira, porque se supone que Miguel ha dejado las plantas un rato para buscar comentarios de YouTube, que ya bastante. Para él es mucho trabajo. Dice una... ¡Madre mía, qué vergüenza, Miguel! Ha tenido que venir Cimas a medio salvarle en las finales. Tampoco... A medio salvarla. Soporífero. La finale, lamentable. Esto es el mejor. Miguel Maldonado, fatal, un fraude. Facu, te sigo desde que eras CM de La Tuerca. Nunca he sido CM de La Tuerca, pero gracias. Gracias. Bueno. Y vales mucho. Mejor que te lo montes por tu cuenta. Con Miguel, si sigue así, al final el perjudicado serás tú.
creo que Miguel se ha venido arriba muy pronto, antes de triunfar. O sea, ya, antes de yo llegar, ya estoy diciendo ¡bah! Y espero que Buenafuente reaccione, porque el leitmotiv tampoco hace nada, solo decir chorradas sin gracia. Hay que ser muy simple para que te saque unas risas. A mí me ha dado vergüenza ajena. Y así un largo etcétera de comentarios que me hunden en la miseria y yo lloro un poco cuando los veo. En serio, me afectan. Vamos, te he visto esta semana ya muy dolido. Pues sí me ha afectado. Te lo digo en serio. Menos mal que me encontré un comentario, uno entre los 200 que hay de dar vergüenza ajena, Miguel. Hay uno que dije, esa es mi gente. Esas personas con las que te sientes identificado en una... Cuando estás, a lo mejor que os conocéis de nada, pero estáis en eso y hay como cierta química. Por ejemplo, a mí me pasó en un concierto de Pereza. Yo estaba allí por circunstancias. Y yo estaba al fondo haciendo... Y a todo esto, miré al infinito en plan de... Y vi a otro tipo, al que no conocía de nada, y la distancia hicimos los dos. Y entonces... Esa persona, y quiero pensar que es la misma, ha puesto este comentario. Vamos a verlo. ¡Mejor final de la historia! ¡Ja, ja, ja! Él solo, él es el único que dice ¡ah, qué guapo! Pero ¿no has pensado que igual lo está haciendo de manera irónica? Pero igual. Vale. ¡Mejor final! ¡Me parto el culo! ¡Qué guapo! Él solo, el lobo solitario ahí. Del Estado Islámico, él solo ahí. Hay que ser delicioso para que te guste lo que hicimos la semana pasada. ¿Lo que hicimos? Lo que hicimos. Bueno, tú estabas también aquí. Ah, vale. El caso es que lo que yo quería decir con esto es que acepto las críticas porque yo también asumo las cosas. Cuando si algo no sale bien, yo lo asumo y a lo mejor no salió bien y no gustó. Y pido disculpas de verdad, sinceramente las pido. Porque yo quiero que esto os guste, porque esto se hace para que a vosotros os guste, lo digo en serio. Y de hecho, las críticas hay que asumirlas con deportividad, como dice mi gurú en la vida, que es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane habla mucho de esto, de los pitos, y dice, bueno, chicos, que esto es así, el público es implacable y por ejemplo, yo, a mí, siguiendo en esta línea, a mí me gustaría un poco convertirme en vuestro Benzema. Si yo a lo mejor salgo y estoy aquí una hora y media paqueteando por el escenario, que haya un grupo reducido de nazis míos, como soy yo con Benzema, que haga lo que haga, le digo, ¡máquina! Que me dicen, oye, ¿qué ha hecho Benzema? Y le digo, bueno, pues... Ha salido al campo... Y se ha arrastrado. Ha estado por ahí una hora y media dándose un paseo... Ha intentado hacer una cosa guapa, no le ha salido... Pero lo ha intentado. Ha mirado mal a uno y le ha dicho, ¿qué? Y luego se ha ido. Y entonces yo me quiero convertir un poco en vuestro Benzema y que esto sea así. Y por cierto, ahora que estamos con el fútbol, quiero hacer un incisillo breve. ¿Soy el único que piensa que a los chiquillos que sacan los jugadores al campo los sedan antes de que salgan? Porque salen... Van de la mano de... Es muy macabro esto que cuentas. Van de la mano de CR, ¿me entiendes? Yo pienso que antes lo hacen... Con una cerbatana el chiquillo está ahí... Entonces el chiquillo sale... Si fuera yo el crío, ¡oh! Iría a... ¡Pa! ¡Loco! ¡Serre, loco! ¡Wow! Me cogí de la mano diciendo, ¡guau! Que cojo la bola, de momento me haré... Sonaría en mi cabeza... Tienes un paquete, además. Sí, malísimo. Sonaría en mi cabeza, Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses. ¡Welcome to the Jungle! ¡Wow! Vaya mierda de canción, por otra parte. Pero me gusta la canción, en realidad. Welcome to the jungle. A ver. Y esos redobles. El batería... ¡Tra, pa! Pero toda la canción haciendo... ¡Pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa! Todo tira. ¡Pum, pa, pum, pum, pa! Es de los que puede tocar y fumar al mismo tiempo porque... ¿Qué más da? Tranquilamente. Ay, jefe.
Lo que quería decir es que asumo las críticas. Sí. Con deportividad. Pero no puedes hacer como Benzema y luego estrellar un Lamborghini, ¿sabes? Que... Pero, aunque la asumo, también hay que decir una cosa, que es que a vosotros hay que haceros un caso relativo. Porque sois gente muy especial y, por ejemplo, los cambios os gustan poco. Si fuera por esta gente, yo estaría todavía a día de hoy hablando de Luis Miguel y de la tuna. Solamente. Otra cosa, ¡no, es una mierda! ¡La tuna! ¡Qué hijo, son gilipollas! Pero lo cierto es que esta semana hay que hablar de Luis Miguel y de la tuna. Por dos motivos, muy curiosos. Uno es que esta semana se ha estrenado por fin, o se va a estrenar más o menos, la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel. Para que no lo sepa, yo tengo ciertos problemas con la figura de Luis Miguel porque me parece un impresentable y un hijo de puta. Está bien. Y entonces yo tuve a bien ponerme el tráiler de esa serie y dije, wow, estaba en lo cierto, porque se ve que es incluso más liante de lo que yo pensaba. Pero es que a ti eso te gusta. Sí. Es cierto, pero a él no me gusta nada. De hecho, a raíz de hacer este research que hice yo sobre Luis Miguel, le busqué en Spotify, porque yo de él solamente escucho la de ¿Será que no me amas? La de, ¿no? Y dije, a ver qué es lo que tiene Luis Miguel en el Spotify, así y tal. Y si buscas Luis Miguel en el Spotify, el tema más escuchado se llama Te puedes marchar. Que yo creo que nunca mejor dicho, ¿verdad? Luis Miguel. Aplícate al cuento. Escuchas la canción y está hecha entera con un organillo Casio. Y entonces, las dos primeras frases son: si tú me hubieras dicho siempre la verdad, que yo digo, efectivamente, Luis Miguel, si tú me hubieras dicho al principio que ibas a hacer una versión de los Jackson 5 y reventarla, habríamos ahorrado todos muchos problemas, porque ya sabríamos que eres un hijo de puta. Y la segunda es, si hubieras acudido cuando te llamé, por ejemplo, tú mismo, Luis Miguel, la justicia norteamericana te llamó y no acudiste. Te diste a la fuga por un pufo millonario, ¿entiendes? O sea, que aplícate el puto cuento de tus propias canciones. Como bonus point a Luis Miguel, diré lo siguiente, y es que me han enviado una noticia fea sobre que su padre le daba unas cosas que no tenía que darle cuando era... Le daba cocaína, entonces... ¿Es verdad? Como no se puede saber si es verdad o no, porque si es verdad es muy feo y no hace risa, pero y si no es verdad, pues no hay que comentarlo. Pero acabas de hablar de niños sedados en un momento, que no eran Luis Miguel. Pero era broma. El asunto es que en esa misma noticia lo que a mí me llamó la atención era que... No fue eso, sino que por una serie de disputas con su manager de esa época y tal, le despidió al manager y fichó a otro que era McClure, como el de los Simpsons, el abogado de los Simpsons que lleva en la maleta. ¡Ah, no, ese es el actor! Se le acaba de desmoronar la sección ahora mismo. Tío, ¿cómo se llama el abogado? El Lionel abogado Hatch. Lionel Hatch. Pues claro. Ya no hay chiste, que valga. Yo que iba a hacer un chiste guapísimo con eso. Hostia, ir a la final de resurgir de tus cenizas y... Mira. Tranqui, tengo el bonus point. Porque he dicho que hay que hablar de eso. Es dos temas. Uno era Luis Miguel, hijo de puta. Y el otro era la tuna. Que yo dejé de meterme con la tuna, Facundo, porque esta gente me enviaba fotos de tunos borrachos por la noche. A su espalda me decía, mira, un tuno borracho. Y me sabía mal porque era violar su intimidad de una forma flagrante. Y hubo un momento en el que yo empecé a sentirme mal por los tunos y dije, con las pintas que llevan y me siento mal por ellos, esto está... Y lo dejé. Pero esta semana ha pasado una cosa muy graciosa, que es que Mariano Rajoy, ¿he dicho Mariano? Sí. Maraino, gracias. Subió una foto a su Twitter de la tuna y puso aquí disfrutando de la tuna de no sé dónde, con el rey o no sé qué. Y todos habéis... Me había enviado esa foto para decirme, mira qué gilipollas, mira qué tonto que está con la tuna. Y no es verdad, porque si hay alguien que da el perfil para escuchar a la tuna, ese es Rajoy. Lo raro sería que Rajoy subiera una foto en un concierto de Jan Beef, diciendo, aquí trapeando un poco.
Entonces, eso... Eso sí que sería motivo de mofa. Que hiciera breakdance, Mariano. De repente diré... Eso. Ya ha acabado, ¿eh? Miguel Maldonado, señoras y señores. ¡Paco Díaz! Hasta la semana que viene, gracias. We'll be right back.